la trama bronquial, todo lo que debemos saber, todo lo que vamos a estudiar hoy día. El contenido de la clase de hoy día es, en primer lugar, la radiología pulmonar, las técnicas de estudio, un poco de anatomía radiológica del tórax, la radiología pulmonar, incidencias especiales, segmentación, fisuras, vasos, pseudoimágenes en una radiografía frontal y lateral. ¿Cuáles son las técnicas radiográficas simples, diremos, para evaluar el tórax? Aló, apague su micrófono. ¿Cuáles son las técnicas radiográficas simples para evaluar el tórax? En primer lugar, ¿no? La estrella de la especialidad, la radiografía de tórax en incidencia posterior, anterior y lateral, la incidencia lordótica, las incidencias en decúbitos laterales, las incidencias de parrilla costal, la radiografía en expiración y la radiografía en supino. Todas estas incidencias, diremos, son las más simples para evaluar el tórax en todas sus manifestaciones. En primer lugar, vamos a ver la radiografía de tórax en incidencia posterior anterior y lateral. Esto, si es en posterior anterior o antero posterior, significa específicamente de que el paciente en la incidencia posterior anterior o la persona que se está haciendo la radiografía está pues con el chasis delante en el pecho, ¿no? Y el tubo de rayos X atrás del paciente. Y en la incidencia antero posterior significa que el chasis de la película radiográfica está detrás del paciente y el tubo de rayos X está delante del paciente, pero en conclusión todos son incidencias frontales y la incidencia lateral, que vamos a ver su importancia en los un momento después. Ambas radiografías, la radiografía de tórax en posterior anterior o frontal, diremos, y lateral, se toman en máxima inspiración y con la respiración suspendida. Es decir, el paciente o la persona tiene que tomar aire, ¿no? Tomar aire, contener aire hasta que se realice el disparo correspondiente en el equipo de rayos X. Esto es importantísimo para que haya una buena expansión pulmonar al momento de hacer la radiografía. Constituyen estas dos incidencias la unidad básica en el diagnóstico radiológico del tórax, por lo que son el primer examen. O sea, siempre el aparato respiratorio se inicia con estas incidencias. La incidencia posterior anterior y lateral es importante para obtener visualización bidimensional del tórax. Si hacemos solamente una radiografía lateral, perdón, frontal, es difícil que veamos, por ejemplo, estructuras mediastinales, como dice acá, ¿no? La radiografía lateral es importante para ver lesiones mediastínicas y para evaluar lesiones bronquiales. En la radiografía posterior anterior o frontal, diremos, por la superposición del corazón y los diafragmas, no pueden verse las regiones retrocardíacas y los lóbulos inferiores de ambas bases, por lo que debe completarse con radiografías laterales. Es importantísimo esto. En una radiografía frontal estamos viendo imágenes en una sola incidencia, en una sola proyección, pero hay estructuras como el espacio retrocardíaco, ¿no? O tal vez mediastinales también que pueden pasar desapercibido, entonces ahí necesidad de hacer las radiografías laterales. Y también para ver, ¿no? La forma de la lesión, ¿no? Porque no vamos a ver volumen si vemos solamente en una frontal. En la radiografía lateral izquierda los diafragmas se entrecruzan, en la radiografía lateral derecha los diafragmas son paralelos. Esto es importantísimo, ¿no? Podemos hacer una radiografía lateral y el tecnólogo médico no lo supo identificar en la radiografía, entonces nosotros tenemos que saber qué radiografía es lateral o qué radiografía es lateral derecho o lateral izquierdo, ¿no? Esta es una radiografía en inspiración, ¿no? Máxima inspiración. Estamos viendo una radiografía de tórax en posterior anterior o en frontal y la lateral derecha. Esto es importantísimo.
Si no supiéramos qué lateral es, o si no nos dice el tecnólogo médico o el técnico que hace la radiografía qué lateral es, nosotros tenemos que saber decir qué lateral es mirando los diafragmas. Si los diafragmas son paralelos, este es un diafragma y este es otro diafragma, significa que el pulmón que estamos viendo es el lado derecho. ¿Me entienden? Es una radiografía lateral derecha. Miramos los diafragmas, si son paralelos, este pulmón que se ve en esta radiografía, en esta proyección, es del lado derecho. Otra radiografía con lateral izquierdo. Es una radiografía en incidencia frontal, queremos ver el pulmón derecho, pero no sabemos si es derecho o izquierdo, entonces miramos los diafragmas. Los diafragmas que se cruzan no corresponden al pulmón izquierdo. Entonces acá estamos viendo el pulmón izquierdo. Entonces para si queremos ver si una radiografía lateral es derecho, vemos los diafragmas paralelos, derecho, y diafragmas que se cruzan, el pulmón izquierdo. Hay otra incidencia que se usa también, que es la incidencia lordótica. Es una radiografía tomada en proyección anteroposterior. Significa esto de que el chasis de la radiografía está detrás del paciente y el tubo de rayos X delante del paciente, y con lordosis forzada del paciente, más o menos echado el paciente, oblicuado diremos, ¿no? Se usa fundamentalmente en la investigación de lesiones de los ápices pulmonares que están superpuestas por la clavícula y los arcos costales. A veces hay lesiones dudosas en los ápices pulmonares por la superposición de las clavículas, entonces se hace la incidencia lordótica, ¿no? Que este sería la representación, ¿no? Entonces, en esa incidencia apico-lordótica, estamos viendo que los ápices se delimitan con toda precisión, con toda transparencia, porque se ha hecho de tal manera de que el paciente esté medio oblicuado, haciendo de que la clavícula que está por acá se disocie, ¿no? Se tire un poco para atrás para ver con toda claridad los ápices pulmonares. Hay otra incidencia radiográfica que se llama el decúbito lateral. Acá faltaría decir con rayo horizontal. Esta radiografía se obtiene con el paciente acostado sobre su lado derecho o izquierdo y el haz de rayos X orientado en plano horizontal. ¿Me entiendes? Se usa en confirmación de pequeña lesión pleural, en pequeño derrame subpulmonar que al variar al paciente de postura se deslizan desde el área subpulmonar a lo largo de la parrilla costal. El decúbito lateral con rayo horizontal, ¿no? Se usa en el diagnóstico diferencial de derrame y condensación del lóbulo inferior, en pequeño neumotórax de mala visualización con las proyecciones inspiración-expiración, en detección de masa movible intracavitaria, en sospecha de cuerpo extraño endobronquial en niños. Esta es la incidencia en decúbito lateral, ¿no? Con rayo horizontal. En este caso es un decúbito lateral derecho, ¿no? El paciente está echado sobre su lado derecho, la lesión está en el lado derecho. Seguramente en una radiografía frontal de piel no se define bien si hay o no derrame pleural. Entonces se hace que el paciente se eche sobre la camilla. Este es el chasis de la placa radiográfica. Y acá está el tubo de rayos X. Entonces disparan los rayos X y se grafica en la placa esta radiográfica, ¿no? Entonces la radiografía es esta, ¿no? El paciente se ha echado y estamos confirmando que acá hay un derrame pleural. Como es líquido, ¿me entiende? Y por gravedad del líquido libre se acomoda en esta posición. Entonces estamos confirmando, como les vuelvo a decir, el derrame pleural. Hay otra radiografía que es la radiografía de la parrilla costal, ¿no? Es útil para demostrar fracturas costales, para ver lesiones destructivas, tales como metástasis costales, para definir masas de la pared torácica, incluido tumores que tienen su origen en la propia costilla. Este sería la radiografía de parrilla costal.
Es decir, la radiografía de parrilla costal se puede hacer como una radiografía de tórax, pero la técnica utilizada nos va a permitir ver más arcos costales, más estructuras costales que el mismo parénquima pulmonar. ¿Entiende? Eso está en manos del licenciado tecnólogo médico. Por ejemplo, en esta radiografía no vemos tanto pulmones, más bien vemos todo lo que se refiere a estructuras costales, ¿entiendes? Entonces estamos viendo acá una lesión, un compromiso, una lesión. En rayos X hablaremos de compromiso, de lesión. Radiolúcida es negro y radioopaco es blanco. Radiolúcido es este arco costal en su cara posterior. Debe ser el octavo arco costal. Y en una tomografía, ¿no? Con ventana mediastinal, creo que sí, esta es ventana mediastinal, estamos viendo acá, ¿no? Una lesión isodensa de este arco costal, ¿no? ¿Entiendes? Expansiva. Y esta es una reconstrucción, ¿no? Tomográfica en 3D y estamos viendo la lesión esta, ¿no? Una lesión hipodensa, ¿no? Entonces, con una radiografía que tenga la técnica de parrilla costal podemos evaluar los mismos. Ahora la radiografía en expiración. Hemos dicho que las radiografías convencionales se hacen en máxima inspiración, o sea, tomando aire, ¿no? El tecnólogo médico le dice, tome aire, contén. Entonces, tomas aire, inspiras profundamente y contienes para que los pulmones salgan pues bien expandidos y se pueda definir bien alguna lesión si es que hubiera. Pero hay otra radiografía que es en expiración, o sea, botando todo el aire, ¿no? Toma aire y bote. Uf. Bote todo el aire y ahí hace la radiografía. ¿Para qué sirve? Sirve para detección de neumotórax, ¿no? Ahí a veces neumotórax laminares mínimos, entonces esta incidencia va a ayudar a que ese neumotórax se visualice bien, mejor en la radiografía. Vamos a ver desplazamiento del diafragma, ¿no? Al hacer la inspiración y la expiración, el diafragma debe desplazarse. Cuando hay atrapamiento aéreo, también en enfisemas obstructivos, difusos, lobares, y también como ayuda en diagnóstico de membrana y alina. Acá, por ejemplo, ¿no? Es una inspiración, miren los pulmones cómo están bien expandidos, y este es en expiración, ¿me entiende? Botando el aire. Acá hay un neumotórax, acá también un neumotórax, acá se acentúa, ¿no? En la incidencia en expiración, ¿no? El neumotórax. Pero generalmente esta incidencia en expiración se usa cuando, no tanto cuando hay este tipo de neumotórax evidentes, ¿no? Sino cuando hay neumotórax más laminares, más de menor porcentaje. Hay las radiografías también otras en supino, es decir, echado en camilla, ¿no? Por el mal estado del paciente se realiza la proyección en decúbito supino. En esta incidencia, debido a que la distancia foco-película, o sea, tubo de rayos X película, es menor que en condiciones normales y que la dirección del haz de rayos X es en sentido antero-posterior, el mediastino superior y la silueta cardíaca aparecen en un 20% más que en la radiología convencional. Es decir, en las radiografías estas echadas en decúbito, paciente en mal estado general, en camilla, echado, necesitan hacer una radiografía, ¿no? Va al tecnólogo médico a emergencia, le pone el chasis de la radiografía detrás del paciente que está echado en la espalda y el tubo de rayos X está delante del paciente. Entonces, en estas incidencias se va a magnificar siempre los volúmenes que se observa. Por eso es que está diciendo que en esta incidencia la silueta cardíaca se va a ver pues en un 20% más grande de lo que se ve en una radiografía en posterior anterior, ¿no? No es patológico, pero es
solamente por la incidencia que se está realizando. Hemos visto las técnicas radiográficas más simples, los de uso rutinario, diremos, ¿no? Los de uso en emergencia, por decirlo menos, ¿no? O sea, lo que se usa en forma frecuente. Ahora vamos a revisar algunas técnicas radiográficas especiales, ¿no? No tanto especiales, sino, diremos, de segundo uso. En principio, la tomografía, los ultrasonidos, la medicina nuclear, la resonancia magnética y también ahora, últimamente en boga, la radiología intervencionista. La tomografía, ¿no? Sirve para ver lesiones parenquimales y calcificaciones, característica de lesiones nodulares, presencia de cavitaciones, evaluación de tumores apicales, malformación arteriovenosa, si es la tomografía con contraste, metástasis pulmonares, también la tomografía de tórax con contrastes, adenopatías ciliares, lesiones traqueales y bronquiales y localización pulmonar de las lesiones. La tomografía es un poquito más anatómico, podemos definir con mayor precisión la localización de las lesiones. Acá estamos viendo una tomografía, corte axial, ventana parenquimal, ¿no? Del tórax, ¿no? En pulmones siempre vamos a hablar de ventana parenquimal y de ventana mediastinal. ¿Por qué? Porque con la tomografía las dos estructuras no vamos a poder ver bien por las diferentes densidades que tienen. Entonces hacemos una secuencia para ver parénquima pulmonar y otra secuencia para ver solamente mediastino. Si vemos secuencia parenquimal, no vamos a ver muy bien las estructuras mediastinales. Y viceversa, si vemos bien las estructuras mediastinales, no vamos a ver estructuras parenquimales. Entonces se hace, ¿no? Se dice ventana, hablamos de ventana. En este caso es ventana parenquimal porque estamos viendo bien las ventanas, los pulmones y el mediastino no se ve bien, ¿no? Entonces, por eso decimos, esta es una tomografía de tórax, corte axial, ventana, parénquima. Acá también estamos viendo una tomografía de tórax, esta es otra tomografía, corte axial, ventana parenquimal, sin contraste, sin uso de contraste. Esta es una reconstrucción coronal. Ustedes saben que la tomografía puede hacer reconstrucciones. Esta es una reconstrucción coronal, ¿no? Coronal de tomografía, en el que estamos viendo, es ventana también parenquimal. Estamos viendo los pulmones, el derecho, el izquierdo. Estamos viendo la tráquea, el bronquio tronco derecho, el bronquio tronco izquierdo, la carina, ¿no? Algunos de la trama broncovascular. Y algunos tractos acá hiperdensos, ¿no? Esta otra tomografía es una tomografía corte axial, ventana mediastinal, no vemos pulmones, estamos viendo mediastino y está con contraste. Estamos viendo el corazón con mayor precisión, las cavidades y está el contraste acá, ¿no? Y también estamos viendo contraste en la aorta, en la aorta descendente. Entonces, el contraste, la mayoría de veces se usa cuando queremos ver mediastino, corazón, etc., o lesiones pulmonares en el que queremos saber si tiene vascularización o no. Ahora vamos a ver los ultrasonidos, o sea, la ecografía, ¿no? Tiene una gran importancia actualmente en la ecocardiografía, que está pues en manos de los cardiólogos, ¿no? Para evaluar alteración cardíaca, ¿no? Y para ver también lesión pleural, ¿no? Este sí corresponde a nuestro campo, ¿no? Ecografías de tórax o ultrasonografías de tórax, específicamente para ver lesiones pleurales, ¿no?
para ver y confirmar derrame, como guía de tratamiento para hacer toracocentesis, empiemas, entre otras utilidades. En la enfermedad parenquimal, el ultrasonido para determinar más en la base pulmonar, ¿no? Para ver si es sólido o líquido. Opacidad completa del tórax para ver si es sólido o líquido. Masa mediastínica, bocio para ver lesión tiroidea. Linfangiomas, quiste pericárdico también. Y el diafragma para ver lesiones subdiafragmáticas, masas hepáticas, movilidad diafragmática, parálisis frénica también. Estamos viendo una imagen ecográfica, ultrasonográfica, ¿no? Está hecho con un ecógrafo con transductor romboidal, ¿no? Por la forma. Este sería la piel, el tejido celular subcutáneo, este sería la pleura parietal, esta es la pleura basal, pleura parietal y visceral, y este es líquido. El líquido en la ecografía se ve negro, anecogénico, y produce refuerzo posterior. Miren, este es refuerzo posterior que me está indicando del derrame pleural. Este sería el diafragma, ¿no? Con la ecografía puedo hallar inclusive volumen, ¿no? Miro en tres diámetros y hago desarrollo la fórmula correspondiente y ya tengo ya el volumen aproximado de derrame pleural, ¿no? Si es que hubiera. Acá también estamos viendo otra ecografía de tórax, ¿no? Con una atelectasia pasiva y estamos viendo el líquido, ¿no? Miren este líquido con refuerzo posterior, ¿no? Es un derrame pleural de torácico. Esta es una ecografía también, una ecografía pero con transductor lineal, ¿no? En el que estamos viendo las estructuras superficiales del tórax, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Costillas, estas son las costillas, los músculos y acá la pleura, ¿no? Sin lesión aparente. La medicina nuclear. Los estudios de ventilación y perfusión del pulmón con isótopos tienen estas técnicas, ¿no? Son dos técnicas, perfusión pulmonar y estudios de ventilación. Perfusión pulmonar con agregado de albúmina que tiene tecnecio-99. Las partículas se enclavan en capilares y arteriolas capilares y refleja las diferentes segmentaciones del flujo pulmonar. Estudios con ventilación con gas xenón 133. Perfusión pulmonar nos va a decir cómo está la circulación pulmonar en los pulmones, ¿no? Los estudios de ventilación nos van a decir cómo está, como su nombre dice, la ventilación pulmonar en los pulmones. Medicina nuclear también con gammagrafía, ¿no? Gammagrafía con galio 67 en estadiaje de linfoma. Cáncer broncopulmonar. En cáncer pulmonar, para confirmar diagnóstico, actividad, extensión y respuesta al tratamiento. Y la angiografía por radioisótopos, ¿no? Se inyecta viendo venosa un radionúclido, obteniéndose imágenes secuenciales que muestran una evaluación dinámica del flujo sanguíneo en el área a estudiar, ¿no? Da pobre resolución de imágenes. Las imágenes son estas, ¿no? Anterior, posterior, lateral izquierda, lateral derecha, ¿no? Y oblicuos, ¿no? Y vamos a ver si áreas de hipocaptación o hipercaptación, ¿no? ¿Me entiende? Acá, ¿no? Esto es normal y acá hay una alteración de captación, ¿no? Del radionúclido. Acá también, ¿no? Esto es normal y acá estamos viendo, por ejemplo, en esta área, ¿no? En el lóbulo superior derecho, un área de hipocaptación que corresponde a una embolia pulmonar, en una gammagrafía de perfusión pulmonar. Con resonancia magnética en tórax, la resonancia magnética en tórax, ¿no? La resonancia magnética utiliza imágenes y ondas de radio potentes para construir imágenes del cuerpo, ¿no? En la resonancia magnética del tórax se obtiene inicialmente una secuencia
Se obtiene inicialmente una secuencia en T1 porque es necesaria para evaluar la pared torácica, las partes blandas, mediastínicas, el corazón y los grandes vasos, ¿no? Debido a la alta señal y a la menor sensibilidad para el movimiento en comparación con las imágenes potenciadas en T2. Las imágenes potenciadas en T1 son excelentes para la representación anatómica, es decir, el T1 es más que todo anatómico. El T2 es un poco más patológico. La resonancia magnética tiene un valor clínico limitado en el parénquima pulmonar. El pobre potencial de señal del parénquima pulmonar aireado es el obstáculo más significativo para obtener éxito con las imágenes de resonancia magnética en este, ¿no? Estos factores, junto a la mayor velocidad de la tomografía, el menor costo y su mayor disponibilidad, hacen de la resonancia magnética una técnica mucho menos atractiva para ilustrar el parénquima pulmonar. En otras palabras, en pulmones da mayor información la tomografía. La resonancia magnética no ayuda mucho en pulmones. En mediastino, la resonancia magnética y también la tomografía. Esta es una imagen de resonancia magnética, es un corte axial, ¿no? De la resonancia magnética, estamos viendo los pulmones, el mediastino, ¿no? Y está hecho en T1. Resonancia magnética de tórax, esta es una reconstrucción coronal, esta es una reconstrucción coronal también, ¿no? Los parénquimas pulmonares, ¿no? Como ustedes verán, los pulmones no se ven con mayor nitidez, pero sí el mediastino, ¿no? Se puede ver con mejor facilidad, ¿no? Por ejemplo, acá la tráquea, el bronquio tronco derecho, el bronquio tronco izquierdo, la carina, ¿no? Y acá esta es una resonancia magnética, reconstrucción coronal con contraste de gadolinio, miren el gadolinio, ¿no? Y podemos ver bien la vasculatura pulmonar. La radiología intervencionista es una especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento mediante la realización de procedimientos mínimamente invasivos, guiados por estudios de imágenes diagnósticas en manos del médico radiólogo intervencionista. Actualmente hay una subespecialidad, la radiología intervencionista, de tal manera que el radiólogo que ha hecho la subespecialidad puede hacer, ¿no?, diagnósticos intervencionistas como angiografías o también tratamientos, ¿no?, usando los angiógrafos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una sala de rayos X, este es un equipo de arco en C, están los monitores, este es el radiólogo intervencionista con su ayudante, ¿no?, y este es el radiólogo intervencionista, ¿no?, empezando a hacer la técnica de Seldinger. En generalidades han hablado algo sobre la técnica de Seldinger, ¿no?, y este es el procedimiento que está realizando este radiólogo intervencionista, ¿no? Está aplicando el contraste en la arteria femoral, ¿no?, para hacer diagnósticos y en segundo caso su tratamiento como embolización, por ejemplo, de lesiones. ¿Cuáles son los exámenes o las áreas en el que participa la radiología intervencionista? Las arteriografías o angiografías como mapas vasculares, la angioplastía, la inserción de implantes endovasculares, por ejemplo en aneurismas, la embolización, oclusión intencional de vaso sanguíneo, por ejemplo, en caso de aneurismas o oclusión o embolización con sustancias para lesiones cancerosas, drenaje de colecciones, nefrostomía percutánea, vertebroplastía, ¿no?, accesos venosos para administración de medicamentos, filtros en la vena cava, entre otros exámenes. Por ejemplo, acá estamos viendo una angiografía coronaria. Esta es una angiografía coronaria. Estamos viendo las arterias coronarias del corazón, ¿no?, para ver si hay alguna obstrucción, ¿no?, arterial. Estas son las ramas arteriales coronarias, ¿no?
Este es el corazón, esta es una técnica en sustracción digital, por eso es que estamos viendo solo las arterias más definidas y no se ve tanto el corazón de fondo. Acá tenemos otro procedimiento que es la angiografía pulmonar, ¿no? Miren este catéter que ha llegado a la arteria pulmonar izquierda, se ha inyectado contraste. Y los vasos pulmonares del lado derecho, cómo se opacifican, ¿no? Y acá también, ¿no? En el tronco de la arteria pulmonar izquierda, pero también el refluido a la arteria pulmonar derecha. Estamos viendo en la técnica de sustracción digital, por eso es que estamos viendo las arterias bien delimitadas con su catéter, no se ve de fondo las estructuras anatómicas circundantes. Otra angiografía de la aorta, esta es la aorta, el cayado de la aorta, ¿no? El cayado de la aorta, las carótidas, ¿no? Esto es angiografía del cayado de la aorta y de los grandes vasos, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos revisado todas los exámenes. Los procedimientos, diremos, desde los más simples hasta los un poco más complejos para evaluar el tórax, ya no hablamos pues de tórax normal, de tórax patológico, diremos. Ahora vamos a hablar un poco del tórax normal. ¿Qué cosa es lo que vemos? ¿Qué cosa es lo que debemos ver en un tórax normal? Lógicamente, la anatomía lo tienen ustedes más claro por sus recientes estudios de anatomía, ¿no? Hace 3 años o 4 años han estudiado la anatomía completa, entonces sus conocimientos están todavía frescos. Vamos a hacer acá una revisión un poquito somera de tórax normal, sobre todo viendo desde el punto de vista de exámenes. En el tórax normal, desde el punto de vista de diagnóstico, vamos a considerarlo en caja torácica, espacios aéreos, ilios y estructuras vasculares. En la caja torácica, las partes blandas, piel, tejido celular subcutáneo, músculos, pleura, visceral parietal, el diafragma y los huesos, ¿no? Las costillas, la columna vertebral, el esternón, la clavícula. Y si hablamos de espacios aéreos, vamos a ver la tráquea y los bronquios principales, ¿no? La laringe, los lóbulos, los segmentos y los ilios, ¿no? Los ilios son dos, ¿no? El lugar por el que entran y salen las arterias, venas y los vasos linfáticos. Y las estructuras vasculares, ¿no? Las arterias, las venas, también los linfáticos y el sistema y la silueta cardiovascular. Un pequeño resumen del parénquima pulmonar. La mayor parte del volumen pulmonar está ocupado por aire y estos aires están contenidos en los alveolos. El otro componente es el intersticio pulmonar constituido por la pared de los bronquios, intrapulmonares, arterias, venas, vasos capilares, linfáticos y tabiques interalveolares. Todos estos órganos están relacionados entre ellos por un tejido conjuntivo que sostienen los alvéolos. A esto denominamos parénquima pulmonar. El diafragma es un tabique músculo aponeurótico que separa del tórax del abdomen. Cada diafragma tiene forma de cúpula convexa por su cara superior y forma un ángulo agudo con la pared torácica. Este es un tórax normal, ¿no? Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Acá está todo el parénquima pulmonar, los ilios, los diafragmas, ¿no? La pleura, ¿no? Y la tráquea, los bronquios troncos y los vasos también, como vamos a ver posteriormente. También acá, ¿no? El tórax normal, ya hablamos algo sobre la necesidad de hacer una radiografía frontal y lateral obligatoriamente, ¿no? La pared torácica. Si hablamos por planos, veremos en primer lugar la pared torácica, ¿no? El esqueleto está constituido por la columna dorsal y las costillas. Los cartílagos costales solo se ven cuando están calcificados, ¿no? La articulación condrocostal, ¿no?
Las partes blandas de la caja torácica aumentan la densidad de las imágenes pulmonares y más si el sujeto es musculoso, ¿no? O sea, hay superposición de estas estructuras sobre el parénquima pulmonar. El mediastino contiene un gran número de órganos, ¿no? El corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, ¿no? Principales, el esófago y los nervios neumogástricos, frénicos, recurrentes, las cadenas simpáticas y además una gran formación ganglionar, ¿no? Y también el timo, si es que existe, si hubiera el timo persistente, ¿no? Si hablamos de lóbulos y segmentos, sería esta la distribución. Repito, ustedes están más al tanto de esto porque recién hace poco han pasado por esta revisión. El pulmón derecho tiene lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior con estos segmentos, ¿no? 1, 2 y 3, el lóbulo medio 4 y 5 y el lóbulo inferior 6, 7, 8, 9 y 10. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, el superior con su lígula, ¿no? El superior con segmento 1, 2, 3 y la lígula 4 y 5 y el lóbulo inferior segmentos 6, 7, 8, 9 y 10. También vamos a ver las fisuras, ¿no? Esta es la fisura menor, esta es la fisura menor izquierda, esta es la fisura ácigos, ¿no? Entonces, son representaciones anatómicas copiadas del libro, ¿no? Acá tenemos la fisura mayor, esta es la fisura menor, ¿no? Y hablamos de los lóbulos, ¿no? Este es el lóbulo superior derecho que tiene sus segmentos 1, 2 y 3. En la radiografía lateral se ve así, ¿no? 2, 1 y 3. Y el lóbulo medio derecho, el segmento 4 y 5 en la radiografía frontal y en la radiografía lateral el 4 y el 5, ¿no? El lóbulo medio. Y el lóbulo inferior derecho, ¿no? Con su segmento 6, 7, 9 y en la radiografía frontal 6, 8 y 10, ¿no? Y en la lateral 6, 8, 7, 9 y 10. En el pulmón izquierdo tenemos los segmentos, ¿no? En el lóbulo superior tenemos los segmentos 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿no? Radiografía frontal y lateral. En la radiografía lateral tenemos la lígula que tiene los segmentos 4 y 5, 4 y 5, corresponden pues al lóbulo superior izquierdo. Y el lóbulo inferior izquierdo con sus segmentos, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? En la radiografía lateral y en la radiografía frontal. Tejidos blandos, ¿no? Del tórax. Hay artefactos que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, el pezón mamario. En madres lactantes que están lactando, ¿no? El pezón de ellas están más pronunciados. Y si le hacemos una radiografía frontal, puede dar una superposición de imágenes y hacer confundir con una lesión nodular, ¿no? Lesiones nodulares de piel como verrugas, las verrugas de piel o fibromas, o la trenza de las señoras, ¿no? La coleta de cabello de las señoras pueden, si no se tiene el cuidado de separarlos, pueden dar imágenes, ¿no? Como artefactos en los pulmones, en el tórax, en los pulmones, ¿no? Lesiones no tumorales, gas en partes blandas, ausencia de una mama también puede hacer confundir, ¿no? En mujeres mastectomizadas, tumores, lipomas o liposarcomas, hemangiomas, tumores neuronales y musculares. Y en la columna vertebral, ¿no? En pacientes con escoliosis o sifoescoliosis, ¿no? Y en diafragmas, eventración, hernia diafragmática también. El pestaño, por ejemplo, en esta radiografía de tórax estamos viendo esto, ¿no? Que es un marcapaso, ¿no? Es un marcapaso que es un cuerpo extraño que aparece pues, en nuestros pulmones, ¿no? Acá también, como artefactos, no tanto, bueno, artefactos, superposición de mamas también, ¿no? Si esta mujer estuviera operada esta mama, esta base se vería más radiolúcido y esta más radiopaco. Entonces hay que considerar también eso, ¿no? Como artefactos. Otro tema ya para terminar es la laringe, ¿no? La laringe es un órgano tubular
constituido por varios cartílagos, ¿no? En su mayoría semilunares, comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de ella, ¿no? De ella. Es una estructura músculo cartilaginoso situado en la cara anterior del cuello a la altura de C3, C4, C5 y C6. Está formada por el hueso hioides y por los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado, cuneiformes y la epiglotis, todos ellos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculos. Acá estamos viendo la representación esquemática de la laringe. Esta es la orofaringe, esta es la hipofaringe, ¿no? Es el esquema de la laringe que estamos evaluando. En esta otra imagen, esta es una radiografía lateral, esta es la esquematización, esta sería la base de la lengua que está por acá. Esta es la valécula, ¿no? Esta es la valécula que está por acá, el espacio faríngeo que está por acá, la epiglotis que corresponde a este lugar, ¿no? El ligamento aríteno epiglótico está por acá, ¿no? Las cuerdas vocales y las falsas cuerdas vocales también. La tráquea, órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios, ¿no? Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones. En personas enfermas o accidentadas, la vía natural de respiración que constituye la tráquea puede sufrir daños o inclusive obstruirse. La tráquea, esta es una radiografía lateral, una radiografía frontal, y estamos viendo acá la tráquea, ¿no? Este es el callado de la aorta, el bronquio tronco derecho, el bronquio izquierdo, el corazón, y acá también la tráquea, ¿no? Hasta por acá está la carina, donde se bifurca y aparece el bronquio tronco derecho y el bronquio tronco izquierdo, ¿no? Con la carina a este nivel. Una tomografía, esta es una radiografía de tórax, esta es una tomografía. En la tomografía de reconstrucción coronal de tórax estamos viendo la tráquea, la carina, el bronquio tronco derecho, el bronquio tronco izquierdo, y miren acá, ¿no? Una lesión polipoide, ¿no? Que está obstruyendo este bronquio tronco izquierdo, el mismo que puede producir pues una telectasia, ¿no? Bronquios son conductos tubulares fibrocartilaginosos que se comunican con la tráquea a la altura del cuarta vértebra torácica, introduciéndose en el parénquima pulmonar, ¿no? Conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquiolos y estos a los alveolos, ¿no? Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, alboriformes y de diámetro decreciente, ¿no? Cuya pared está formado por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa. Se dividen en dos, ¿no? El derecho y el izquierdo, ¿no? Estos son los bronquios, ¿no? Esta es la representación de los bronquios. Este examen es la broncografía. Este es un examen que existía antes de la aparición de la tomografía, ¿no? Era un examen bastante tedioso, era un examen muy traumático, ¿no? Había que hacer inhalar al paciente sustancia de contraste, ¿no? Y muchas veces el paciente se ahogaba y trae una serie de patologías, ¿no? Entonces se apareció la tomografía y ya se descontinuó este procedimiento de la broncografía. Acá estamos viendo una tomografía corte axial, ventana parenquimal, y estamos viendo esta dilatación de los bronquios. En el segmento que toca hablar de esta patología se verá, ¿no? Estas dilataciones de los bronquios son las bronquiectasias. Los vasos torácicos, la cavidad torácica constituye una red de arterias, venas y capilares, que son vasos elásticos tubulares que transportan sangre, ¿no? Las arterias llevan sangre rica en oxígeno, bombeada del corazón al cuerpo, y las venas devuelven la sangre desoxigenada al corazón. Los capilares, los vasos más pequeños, conectan las arterias y las venas, ¿no? Una angiografía torácica, esta es una radiografía, es una tomografía de tórax, ¿no? Completo, reconstrucción sagital de costado, y estamos viendo, y es contrastado, y estamos viendo, miren, este callado de la aorta descendente, ¿no? Con una
un aneurisma, ¿no? Miren. Y este también, una angiografía torácica por TEN, ¿no? O sea, angioTEN, ¿no? Y esta es una angiografía, ¿no? Una arteriografía de la aorta por radiología intervencionista. Bueno, gracias. Eso sería, bueno, y todos me están escuchando. Desde esta semana hemos implementado